Vamos a hablar ahora de una denuncia. Escuchamos mucho rasgarse las vestiduras a las autoridades respecto a del por qué los casos de feminicidio van en ascenso, por qué cada día hay más mujeres muertas, flageladas, golpeadas. Llegan hasta el extremo de decir que las mujeres son cuerudas, ¿no? Pero se conocen una serie de hechos que develan un grado de complicidad asqueroso, corrupto, de las propias autoridades llamadas por ley a tratar de alguna manera de contribuir a que la sociedad por lo menos le vaya a tener, si no respeto, por lo menos que le tenga miedo el saber que si le levanta la mano a una mujer va a tener que ir preso, ¿no? Porque ahora, si usted le pega a una mujer, lo primero que tiene que hacer es mirar la billetera, ¿no? Si le alcanza para comprarlo al juez y para hablar con el fiscal. Si tiene lo suficiente, usted no se preocupe, en el peor de los casos va a estar 30 días en Palmasola y luego ya usted sabe cómo se arreglan las cosas. Y claro, se pregunta, ¿no? Hay que declarar alerta roja, hay que ver qué está pasando, cuál es el problema. El problema es que nadie respeta a la justicia. Golpea a una mujer en otro país y ya va a ver usted cómo le va a ir. Así tiene que ser, ¿no? Quien se equivoca, pues se equivoca y tiene que pagar las consecuencias. Para que el resto, que están en la cola, la piensen dos veces antes de hacerlo. Vamos a mostrarles y vamos a presentarles a continuación un caso que tiene que ver con un juez que está siendo denunciado por haber golpeado una, dos, tres, cuatro veces a su pareja, a su esposa, con quien además tienen un hijo en común, un niño de 4 años. Lo llamativo del caso es que este sujeto, acusado de golpear a su pareja, acusado de golpear a su esposa, tiene una serie de antecedentes terribles. Pero ha sido designado juez de sentencia en San José de Chiquitos. César Castro fue destituido hace algunos meses atrás. Porque claro, aquí no creo que sea burro, ¿no? Yo aquí creo que es corrupto, por no utilizar otro término más acertado. Dejó libre con una fianza de 5.000 bolivianos a un narcotraficante que fue encontrado en poder de casi 350 kilos de marihuana. Descaradamente el tipo lo procesaron, lo destituyeron como corresponde, pues, como corresponde. Este sujeto volvió a postular, no sabemos cuál de los tres magistrados es su padrino. Volvió a postular, ha logrado ser juez de sentencia con todos los antecedentes que pesan en su contra. La mujer ha mostrado la denuncia, fotografías de las agresiones que ha sufrido por parte de esta autoridad judicial y lamentablemente el Consejo de la Magistratura no dice nada, parece avalar más bien este tema de las agresiones. El ministro de Justicia, esperemos que se pronuncie, ¿no? Porque no podemos tener esta clase de jueces, o sea, es terrible, terrible. O sea, de repente hay muchos casitos que no los vemos, pero ahí donde se identifiquen hay que erradicar, porque esas son manzanas podridas, ¿no? Esperemos que las instancias llamadas por ley a defender a la mujer también vayan a pronunciarse, porque esta señora está pidiendo garantías, se está pidiendo protección, dice que teme por su vida, teme por la vida de sus hijos. Y claro, después no hay que ruborizarse o empezar a hacer marchas, manifestaciones, o que aparezca el fiscal, aparezcan ministros, aparezcan ciudadanos a ver qué pasó, hizo denuncia, no hizo denuncia, quién lo dejó libre. La señora lo ha denunciado en octubre del año 2020. Hasta el día de hoy, estamos a abril del 2021. Sucede que con la complicidad, por no llamar al cagüeterío de sus colegas fiscales, jueces y fiscales, este señor, don César Castro, hasta el día de hoy no es llamado a declarar
y sigue haciendo de la suya, sigue administrando justicia, sigue impartiendo, entre comillas, justicia, mientras esta pobre mujer está pidiendo garantías, pero además está pidiendo justicia, porque le ha dado en reiteradas oportunidades, y vea usted, la mujer no es como el hombre, no puede agarrar, remangarse la camisa e ir y darle.